Diputados de oposición del Congreso del Estado califican como fallida la estrategia de seguridad que actualmente se implementa en Colima tras la ola de violencia, en tanto que en la bancada de Morena aseguran que se está trabajando para contribuir en la solución al problema. Lo triste para nuestro bello Estado de Colima es que cuando entró este, este gobierno... Eh... Pues esto se disparó, digo, las cosas estaban mal, pero pasamos de mal a peor, entonces sí es una situación muy muy lamentable. Si la idea es disminuir los índices de violencia, pues es una estrategia fallida por donde le busquemos. Y eso lo dice la población en la calle, se siente insegura, se siente nerviosa, se siente eh, pues con peligro cuando sale a la calle. Ambos diputados de oposición señalaron que se han presentado iniciativas para fortalecer a las agrupaciones de policías, tanto del Estado como de los municipios. Sin embargo, la bancada de Morena se ha encargado de enviar a la congeladora dichas propuestas. Al respecto, el diputado morenista Armando Reina aseguró que su grupo está trabajando para contribuir en la seguridad del Estado. Comentarte de esta situación digo, tan lamentable, eh, pues la parte que nosotros eh, podemos hacer desde aquí del Congreso. Digo, se ha estado viniendo, viniendo trabajando no nada más en este momento, se ha estado trabajando, bueno, ya eh, desde el inicio de esta legislatura. Cabe destacar que hasta el 16 de noviembre de este 2023, la Fiscalía Estatal reporta 797 homicidios dolosos, de los cuales 675 víctimas son hombres y 120 mujeres, además de dos personas sin identificar. Manuel Pozos, Mega Noticias.